Termíname el recibo, tía, 76. Ay, huevón. Bueno, déjame pensando. Algo pasando. Ya, bueno. ¿Ya le pasaron el recibo? ¿Sí, estás? Ah, ya, gracias. Ya, gracias. ¿Ve el casco? No pasa nada. No lo llevo, ¿eh? ¿Seguro? Ve, mami, me cuida el casco. Cuida el casco. Llevémoslo, weón. Amigo. ¿Son como churritos o qué? Ve, yo tengo... ¿Cuánto necesitas? Yo tengo 400. Que no tengo sencilla. Oh, no, sencillo no, weón. Ve, ¿cuánto es? Son 2000. Oh, vea. Tuve suerte, papi. Todo bien. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? ¿Cómo llamé esto, no? ¿Churros? ¿Están malos? ¿Esto ahorita? No, que grave. Oh, mira esto, ve. ¿Vamos a darle la vuelta? ¿Ah? ¿Damos la vuelta, panza? ¿En moto? Caminando, mano. Uy, no. Como hora y media. No. No te serio. Y es uno muerto. Obvio. Gracias, papá. ¿Cómo sabes? Vamos a por ahí. Dale. ¡Hey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, bebesota? ¿Qué hubo? Ahí voy, ahí voy. Estamos aquí en Pance, Cali, Colombia. Se fue, se fue, se fue. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Que empiece el juego. Ella, mi abuela, cumpliendo sus gloriosos 90 años.
le cante una canción? Sí. Pasan los días, pasan los meses, y yo esperando que tú vendrás. Mi vida es tuya, ven a mis brazos, que están abiertos de par en par. Mi pecho sin tu amor está vacío, mis ojos cansados de llorar. Como el rosal que marchitó el hastío, el corazón y el mío lo puede marchitar. Y cuando llega el momento de irte, y en realidad no te quieres ir, solamente quieres quedarte un poquito más.